una pieza que realmente a mí me produce mucha especial, digamos, interés, y es esta grúa de tambores que la hemos visto todos en el grabado, en el famoso grabado del siglo XV de Brown, en el que aparece pues, en el extremo de un espigón, y que nunca la hemos visto con el detalle que en esta ocasión nos lo ha hecho ver el célebre maquetista naval Ramón Somoza en esta magnífica reproducción, en la cual vemos lo sencillo que era el mecanismo, ¿no? de dos tambores que giran y elevan la carga, ¿no? Derivada claramente de las grúas primigenias que eran de los fenicios y de los egipcios, que eran toda base de estos mecanismos y que realmente tampoco evolucionaron mucho a través del tiempo. Merece la pena detenerse en ella y observarla.